O Real Madrid como codeportivo é que Arsenio Iglesias, o actual adestrador do Deportivo, marcou un gol o Real Madrid na súa época de xogador deportivista. Xa imos con Xosé Durán e con Amancio Amaro, eles van levar a transmisión xunto con Óscar Benito. Volveremos logo no descanso a pé de campo e seguiremos analizando este Deportivo Real Madrid. Adiante, Xosé Durán. Pois estamos aquí preto do palco deste estadio de Riazor a espera de que os dous equipos fagan acto de presencia no terreo de xogo. Estamos tamén preparados todos para ver este Deportivo Real Madrid, partido da quinta xornada, importantísimo, fundamental para as aspiracións de ambos os dous conxuntos, evidentemente, porque o Real Madrid ten canto antes que meterse en riba na clasificación e o Deportivo quere manter esa situación privilexiada de equipo revelación no que levamos de temporada 92-93. Como decía Manuel Pampico, nos está aquí Amancio Amaro Varela, xa coñecido, que está ollando as aliñacións, está vendo estas aliñacións do Deportivo do Real Madrid. Eu non sei, Amancio, se aprecia, se salvisca algo raro nos equipos que sacan tanto home de Arteixo, Arsenio Iglesias, como o asturiano Benito Floro. Bueno, sí, aprecio quizás un cierta reserva en los dos equipos. Es decir, simplemente motivadas por un solo jugador en cada bando. En el caso del Madrid, el meter a Lasa y a Villarroya, que habitualmente no venía jugando, sino que sustituía a Lasa el uno al otro, lo cual quiere decir que viene con las reservas lógicas de que se va a enfrentar a un equipo en un gran momento. Y por el otro lado, por el lado del Deportivo, pues el hecho de que Aldana, que ya intervino en los últimos minutos del partido con la Real Sociedad y que se encuentra en perfectas condiciones y que es un jugador que yo conozco de una gran calidad, el hecho que se quede en el banquillo y juegue Mariano, quiere decirse que se está jugando con las ideas de cerrar muy bien las bandas, tanto un equipo como otro. Pois efectivamente, imos con as alineacións para que os afeccionados, os seguidores ao fútbol en Galicia vexan cales son os equipos que poñen en campo tanto Arsenio Iglesias como Benito Floro. Comezamos pola alineación do Deportivo. Un Deportivo que alinea a Liaño na portería, co número 2 a Mariano, co número 3 a Nando, co 4 a Rivera, co 5 a Jukic, co 6 a Mauro Silva, co 7 López Recarte, co 8 Albistegui, co 9 Claudio, co 10 Fran e co 11 Bebeto. Van a estar no banco, al lado de Arsenio Iglesias, Sabín Bilbao con número 12, Josu como guardameta suplente, Mújica, Aldana e Villa. Estamos vendo xogadores de deportivistas xa dispostos a saltar o terreo de xogo. Por parte do Real Madrid, Jaro vai estar na portería, co número 2 Rocha, co 3 Lasa, co 4 Nando, co 5 Sanchís, co 6 Hierro, co 7 Villarroya, co 8 Michel, co 9 Zamorano, co 10 Prosineski, co 11 Luis Enrique. Van a estar no banco Tendillo, co 12, co 13 Juanmi, guardameta suplente, co 14 Milla, co 15 Aragón e co 16 Alfonso. O árbitro do partido vai ser o rioxiano Miguel Ángel Marín López, un home que debutou na temporada 82-83 na primeira división e que vai estar auxiliado por Berger García e Herbias Rubio. Xa se cumpre o tempo teórico de comezo do partido. Hai tensión nas bancadas, case cheo en Riazor, case cheo, sobre todo por eses 22.000 socios. En este momento saltan os xogadores brancos, os xogadores do Real Madrid, cara ao círculo central. Aí víamos os xogadores encabezados por Manolo Sanchís, onde el Fernando Hierro, e o saúdo de rigor sempre preto do círculo central do equipo que adestra Benito Floro. Aí están recibidos con división de opinións, porque se ven certo que o Real Madrid ten moita tradición aquí en na Coruña, sobre todo por esa época gloriosa da que participou tamén Amancio Amaro Varela. Hoxe enfrontase a un Deportivo local que está no alto da clasificación e saindo a terreo de xogo agora os xogadores de Arsenio Iglesias, encabezados polo seu capitán Fran. As bancadas que aplauden a rabiar a este Deportivo resultante de xogo e forma nestes comezos de temporada. Velaí o aspecto extraordinario que presentan as bancadas, os graderíos de Riazor, con Fran como capitán do equipo, con multitude de bandeiras, o azul e branco,
que domina claramente estas bancadas nesta tarde noite, noite xa máis ben, do sábado 3 de outubro. Lembremos que na pasada temporada, o 2 de novembro do ano 91, enfrontábanse o Deportivo e o Real Madrid aquí, en Riazor, e daquela gañaba o Real Madrid por 3 goles. Hierro, Michel e Butragueño eran os autores dos goles, pero cambiaron moito as cousas desde aquela, e agora a esperanza deportivista é a de bater a portería que defende nesta ocasión Jaro e non Bullo como os comezos da temporada 91-92. Hai que desexar sorte, sobre todo ver un grande espectáculo sobre o céspede de Riazor. Insisto sempre con Amancio Amaro, un home evidentemente coñecedor, sobre todo dos xogadores brancos, porque foi técnico do primeiro equipo e descubridor de moitísimos valores, algúns dos cales están hoxe no terreo de xogo. Amancio, o intentar que, por exemplo, Manolo Sánchez xogue de lateral pode perxudicar as características do xogador? Hombre, la verdad, bueno, antes de nada debo pedir disculpas porque con nueva escuela del idioma gallego me encuentro un poco descolgado, ¿no? Entonces me tenéis que perdonar que para no meter mucho la pata, aunque de vez en cuando salga mi gallego, que lo llevo muy dentro, voy a intentar hablar con cierta rapidez y la palabra que me salgan, si es en gallego, fenomenal, y si no, pues a lo que habitualmente estoy obligado a hablar. Si puede salir en gallego, estupendo, no hay problema, porque Amancio lleva muchos años fuera, mucho tiempo fuera de aquí, pero... Sí, no, pero la verdad es que cuando estoy con un gallego, primero que me sale es hablar así, ¿no? Pues estupendo. Bueno, pues mira, sobre la pregunta, home, un esfuerzo grande que tengo que hacer o entrenador, en este caso jugador, por tener que habituarse a un nuevo puesto, que no es un mismo jugar por la banda que está jugando en el centro, ¿no? La verdad es que ya está costando, no está dando un rendimiento muy óptimo, pero con los 4 jugadores que ten centrales, hubo que sacrificar algún, el que me dio es Castiña, por agilidad, por presión, era el caso de Sanchís, tanto como Nando Rocha, son muy inferiores para ese lado. Parece que o Real Madrid vai xogar por chamalo de unha maneira un 4-4-2, cunha zona presionante, pero... Bueno, eu non diría tanto, a mí me dá a impresión que el hecho de que juegue Luis Enrique es para que trabaje más en medio campo. Es decir, que es otra de las causas por el que el Madrid no quiere irse de vacío. Mientras que jugando Butragueño, jugaría Butragueño y Zamorano muy arriba, muy estáticos, y busca un jugador más trabajador en medio campo. Ahí va el primer balón, Nando, diante de Mauro Silva. O rexeitamento de Albistegui, Mauro Silva, balón cara a Bebeto, Fran. Primeiro balón que toca Villarroya. Hoxe, como vemos, é como dicía Mancio ao principio, con número 7, que non é habitual para este xogador. Aí está o Deportivo na banda esquerda. Fran, que corre cara ao balón. Rocha, o brasileiro, o que controla Nando. Aí vai Luis Enrique a saltar, pero saltou máis Rivera. De novo, o Deportivo en posición do esférico. Fran, que non chega. Bebeto, finalmente terá que botar de banda o Real Madrid. Aí temos a Sanchís nestes primeiros compases do partido, buscando balón e tentando buscar algún compañero que nos sinta a presión dos xogadores deportivistas. Tocou Michel, Sanchís, Prosineski. Aí está acosado por 3 homes. Houve falta, a falta de Albistegui, ainda que logo era Bebeto o que buscaba Claudio para xogar ese balón. Un Albistegui que seguramente vai estar moi atento ao que faga o xogador serbio croata, porque evidentemente un dos homens importantes no esquema de Benito Floro. Aí está xogando moi atrás Hierro, Sanchís, Rocha. Presiona Bebeto, Luis Enrique atrás, Nando buscando a Zamorano. Sanchís intenta buscar a Prosineski. Por ahí Prosineski con Zamorano, xogando Michel, cara banda, atención a ese balón. Saiu e fora porque o último tocar non foi Yuki, senón Prosineski. Aí temos home libre da defensa deportivista,
recuperando posición, se ha ido cruce e obrigou a Prosinés que enviar fora de portería. Pouco máis de 2 minutos de partido. O balón cara a banda, Michel. Rocha. Ten que buscar na banda Sanchís. E agora o Deportivo movendo o balón. Nando, presionado por Sanchís. De novo o Deportivo facendo mover ese balón. Fran, tocou Luis Enrique. Nando. Habían a Claudio moi escorado na banda esquerda, ese home que recibe agora de novo de Fran. O mallorquín buscando axuda de algún compañeiro. Atención a ese lanzamento. Lasa. Prosinecki. Segue Prosinecki. Pola banda Villarroya e Lasa. E agora Lasa é o que controla o balón. Villarroya non entregou en condicións a Lasa. Amancio, que podemos ver nestes primeiros minutos en canto a disposición de xogadores? Parece que temos algún problema co son original. A ver se podemos arreglar este problema. E mentres tanto seguimos contando o que acontece neste partido. Levamos 3 minutos e medio da primeira metade. Aí vai Nando coa testa. Villarroya, acosado por Silva. Atrás o balón. A Rocha. Sanchís. Rocha. A circulación do balón en zona defensiva do Real Madrid. Lasa. Buscando agora en profundidade. Tocou Zamorano, pero non puido dominar este balón. Parece que agora sí temos arreglado isto. Amancio, decíamos que como estaba vendo Amancio a disposición dos xogadores no terreo de xogo. Bueno, pues como te había comentado anteriormente, juegan os dos equipos con mucha presión, pero con ciertas reservas, lógicamente, y lo encuentro lógico. Hay un caso que ahora acabo de entenderlo, y efectivamente es que el caso de Villarroya es para hacerle un marcaje más a menudo el que estaba en estos momentos con Mauro Silva, que es Villarroya. Pues ya tenemos una explicación de por qué de Villarroya. En cuanto a presencia de Mariano, el López Recarte, significa que López Recarte va a actuar casi como un Michel, por decirlo de algún jeito, por la banda derecha, mientras que Mariano son para funciones polivalentes, ¿no? Es decir, para que suba uno y el otro le guarde el lugar, y que ese cambio de puesto no repercuta luego en defensa, ¿no? Es López Recarte, si se queda en el puesto de Mariano, es decir, tiene mentalidad defensiva. Pues ahí va el balón cara a Luis Enrique. Yuki co cruce. Luis Enrique, Yuki, tocó Yuki, pero árbitro parece que indica que no. Su último en tocar fue el jugador madridista, por lo tanto lanzamiento de portería. Un López Recarte que ahora está efectivamente más atrás, mismo que Mariano, probablemente encargado de atender a ese hombre Luis Enrique. Uben, ahí va Zamorano cuando se mueve cara a banda izquierda, porque Rivera es otro marcador habitual, no Deportivo, un central típico. Mientras Mauro Silva, atención, buscaba banda derecha, una banda por la que se mueve muy bien o brasileiro, pero ahora fue objeto de falta. Lanzamiento a favor do Deportivo, indicando Mari López o sitio exacto de Mauro Silva, que busca axuda de Mariano, pegado máis a banda dereita. Bebeto e Silva, atención a Bebeto, non vai chegar, un pouco forzado ese balón, pero realmente obrigaron a Ricardo Rocha a meter a perna. E o primeiro lanzamento desde a esquina a favor do conxunto local. Tomamos nota deste primeiro córner que bota Fran, media altura, Prosinecki, rexeitou. Segue o balón en poder do Deportivo. Busca Mariano a López Recarte. Agora móvese cara adiante, xa todo bloque madridista. Yuki, círculo central. Difícil ese balón para Bebeto. Sanchís. Controla o Deportivo, atención a ese balón. Claudio buscando a axuda de Bebeto.
Foi Bebeto que disparó. De nuevo centro de Nando. Insiste Albistegui. Belaí, fora. Insistía por la banda izquierda o Deportivo. Nando foi o autor do centro, pero o disparo final, o primero que se produce con certo perigo sobre a portería de Jaro. El equipo del Deportivo está jugando con una gran confianza. Es decir, no se ve inferior al Madrid como habitualmente venía sucediendo año a año. Y está confiado en sus fuerzas. Y además con un planteamiento muy claro por parte de Arsenio. Es decir, ha visto perfectamente las posiciones de los jugadores. Como es López Recarte, siga Luis. A Luis Enrique, claro. Luis Enrique que ahí buscaba ese balón, llegó antes Mauro Silva. Después Luis Enrique precisamente o que envió fuera de banda. Ahora y Mariano queda para cerrar la penetración de Villarroya o Lasa, así que según el que se alterne, ¿sabes? Está, el planteamiento lo veo perfecto. É curioso porque normalmente a banda dereita din que a forte do Real Madrid con Mitchell. Sen embargo, onde está Arsenio reforzando a defensa, e con Mariano e López Recarte pola banda esquerda, porque hai precisamente atención a Fran. Balón en profundidade. Non chegou Bebeto. Claudio rexeitou Jaro. Vai ser Jaro o que envíe cara adiante. Reclamaban falta os seguidores, os xareiros, aquí en Riazor. Pero saben ustedes a Bebeto desesperado, preocupado porque entiende que hubo infracción. Vemos a repetición, entraron a Limón, dos hombres, Rocha, de todos sitios, tocó a pelota. Quizás desde aquí podamos ver mejor acción, ahí toca Rocha. Difícil pensar que pueda ser penalti porque, tanto menos, o brasileiro tocaba o balón. Tocó Mariano ahora, Recarte. De nuevo, o Real Madrid posesión do esférico. Lasa, Prosineski, apoyándose en Nando. Ahí va, y o lanzamento longo, cara Zamorano. Tocou o chileno, pero no tenga ayuda. Nando envía cara adiante. Con pantalla para Manolo Sánchez. Ahí está, Sánchez. Atención a ese lanzamiento, tocó López Recarte. Mariano puede llegar, llegó, pero recupera Lasa para el Real Madrid. Prosineski. Mauro Silva fue el último en tocar, pero el árbitro entiende que no, que fue Prosineski. Ahí tenemos a jugador blanco. Que no estaba muy de acuerdo con la decisión de Mari López. Y ahora López Recarte puso balón en movimiento mientras vemos a Mariano deitado no césped. Atención que esa jugada obliga o guardameta Liaño a enviar coa perna cara adiante. Nando, Villarroya, Frank. Otra vez cara a perna de Liaño. Ahí está Hierro. Deixa seguir o xogo árbitro, non, falta. Parece que lle fixo a cama Mauro Silva a Fernando Hierro. 11 minutos da primeira metade, 0-0 no marcador. Deportivo 0, Real Madrid 0, xogando a Rocha. Luis Enrique, Prosineski. Atención a Zamorano. Atrácase Barrancas Michel. Luis Enrique, Prosineski. Posición correcta, indicó árbitro. Velaya Prosineski. Atención a ese balón. Lo que tocó fue Nando. Por lo tanto, o córner, o lanzamiento de esquina pro Real Madrid. El Madrid ha traído más la mentalidad de un equipo trabajador, un equipo para sufrir. Lo que le veo es que no hay un jugador en concreto que sea el que tenga que redistribuir el juego, porque aunque la función que está aquí quiere que realice Prosineski no es un jugador organizador. Un jugador organizador es un jugador que mueve la pelota y la distribuye.
Y caso Prosineski es un jugador que recibe la pelota y busca el regate, busca la penetración, más individualista incluso desde el puesto que desempeña, que está normalmente recibiendo el balón en su terreno, ¿no? Y creo que al Madrid le falta un jugador canalizador. Pues ahí va y Mitchell, encargado desde la derecha de botar, punto de penalti, hierro. Ahora López Recarte, de nuevo Mitchell, entregó mal, Mauro Silva, está defendiendo prácticamente todo Deportivo, Villarroya, atención que Nando quería elevar ese balón, pero no pudo hacer su jugada por la banda izquierda. Ahí está Villarroya volviendo cara a zona izquierda. Entre Real Madrid, Soga, por medio de Rocha, Michel, Prosineski, Nando, Hierro, Plaza. Ahí va el balón, Zamorano, atención, Luis Enrique, fue el que remató Albistegui, Yuki, perdón, o que vio a córner. Muy inteligentemente Zamorano ha cepillado atrás, ¿eh? Y Luis Enrique supo desplazarse para quedarse solo. Quizás ahora parece que Madrid se está soltando un poquillo más. Sí, la verdad es que buscan, que es lógico, la cualidad más fuerte de su jugador más adelantado, que es Zamorano, que es la cabeza. Ahí va, ahí. Ahí es donde pueden hacer daño. Por Real Madrid, Prosineski, fue ese balón, árbitro. Parece que así también lo entendió. Ha dado córner. No, parece que da lanzamiento de portería. O que era sorprendente que el auxilio de línea no me indicaba absolutamente nada. Nada. Sí. Ahí está balón repetido. Difícil saber de esta repetición. Parece que sí, que se ha superado un poquillo a línea o balón, por lo tanto, o lanzamiento de portería. Y ahora Mauro Silva, no, círculo central. Con Mariano. De nuevo. Silva, Lasa, Adiatouse también, Recarte, Mauro Silva, cae por la acción de Hierro, hay falta. Ahí tenemos la repetición de la caída. Cuando sea en vivo, ataca o Deportivo, Mariano a media altura, Rocha, meteu a perna también, Fernando Hierro, ahora Iván Zamorano. O que intentaba controlar, no pudo llegar. López Recarte. Era que buscar a Claudio, quizá en la banda. Ahí estaba Claudio. Lasa. Fue lo que cortó ese balón. Mariano jugando con Mauro Silva. Aguantando balón como puede o brasileiro. Hay falta. Entró abajo Fernando Hierro, comité de infracción, derrubando, como vemos, una repetición a Mauro Silva. Va a ser Bebeto, encargado de votar esta falta, porque tensa jugada ensayada, seguramente Deportivo. Punto de penalti, ahí estaba Hierro. Ahora Nando, que deis a seguir la pelota fuera. Por la otra banda. Hay tensión en el partido, pero cierto tranquilidad. No sé, no se está jugando a mucha velocidad. No se está jugando, no. Hay muchas reservas, aunque hay dos jugadores que en este momento parece ser que no han intervenido todavía. Y además uno por cada bando. Por el Madrid, Michel, y por el Deportivo, Frank. Son jugadores que hasta el momento no están interviniendo asiduamente. Pues veremos si seguramente de todos los siete son jugadores que con seguro que saldrá alguna jugada, un par de jugadas resuelven. Geniales, claro. Ahí está Fran, no controló. Ahora sí. Ver ahí como combina con Albistegui. Moviendo Bebeto, balón, caeu. Enando sabe con la pelota. Ahora Luis Enrique, atención que ese balón por la banda, Villarroya. Corre Mariano también. Un error. Ahí está Villarroya. Ya buscó posición a defensa deportivista. Mariano adivinó a intención de Villarroya de buscar a Lasa. Rejeitó cara a línea lateral.
Es un jugador todo corazón, ¿no? Sí, sí, un gran loitador, Mariano. Prosineski buscando muy atrás el balón. Lasa, Villarroya, Mariano. De todo uno peito de Mauro Silva o lanzamiento a prol do Real Madrid. Villarroya, Lasa. A cosa Mauro Silva, vai obrigar a xogar atrás. Rocha. Círculo central, Rocha. Sanchís. Hai unha presión pero relativa dos xogadores, sí. Do Deportivo, máis que nada de posición. E agora Michel non puido dominar. Has visto poseedor Sanchís de la pelota, el resto de los jugadores estáticos y no había claridad de pase, ¿no? Entonces ahí es lo que comentamos, falta un jugador que creo que en estos momentos el Deportivo lo tiene, no solo en uno, sino en precisión, como es el caso de Bebeto, de Fran. Y ahora recuperó Michel, Mauro Silva. Buscando a Mariano, presión de los jugadores. Hay una presión que obligó a Mariano a buscar la banda. Y claro, el balón acabó fuera. Ahí estaba Lasa buscando a Villarroya. Mauro Silva. Tocó Villarroya. Claudio. Muy bien. La banda. Nando. Allí solamente tenga Sanchís. Ya está Fran buscando desmarque. De ahí a Fran. Atención a ese balón. Rechitó Nando. Y ahora Prosineski busca un contraataque. Michel. Doblará por la banda derecha seguramente Prosineski. Michel. Que busca un centro. Atención a Zamorano. A posición de Prosineski. O lanzamiento muy cerrado. Directamente a las manos de Liaño. Mariano esperó moito tempo. Esperó mucho, sí. De hierro meteu a perna. Atrás, xogando con Yuki. Acude Fran a buscar esos balóns. Pero tamén está Luis Enrique moi atento a posible xogada. Ahí está Fran. Albistegui. Xogando para Yuki. Muy difícil hacer llegada por los centros. Recuperó Jukic, sí. Fran. Cae Fran, falta. Está Michel, hombre que metió a perna, que se disculpa. Es complicado entrar por el centro, es donde más hombres hay, menos espacios libres. Ya se botó esa falta. O balón en xogo, López recarte. Recuperó Villarroya. Luis Enrique, atención, Albistegui. Buscando a banda. Mauro Silva, muy larga, Claudio. Muy larga, muy larga. Era muy difícil, sí. Llegar ese balón porque no había campo para correr. Está bajado también, no, muy atento. Es que normalmente es que el campo está resbaladizo, ¿no? Y el balón en el momento que toca el césped sale como una bala. Yo por lo menos así lo aprecié, que no le llegaba. Ahí está, botaba el balón Amancio, que evidentemente tuvo que correr muchas veces a esos balones. Sabe o qué, un balón apurado. Seguro que Bebeto lo sabía. Lo que pasa es que está obligado a correr, ¿no? Evidentemente. Ahí está el balón. O Real Madrid xogando agora por medio de Michel. Sanchís. De novo Michel. Intervención de Nando. Bebeto. Sanchís recuperou. Michel, Luis Enrique, Michel. Aí vai Michel, moi ben. Salvando varios xogadores. Non puido entregar en condición. Saibán Zamorano. Jukic. Acosado por Zamorano. Fran. Cortou o Real Madrid. Hierro e Michel. Atención a Hierro, a posición é correcta de Hierro. Gol. Acaba de marcar o Real Madrid o primeiro tanto do partido en xogada de contraataque, 21 minutos e medio. Entrou perfectamente Hierro desde atrás, a posición era correcta. Zamorano estaba quizáis máis adiantado, pero Michel buscou a Hierro e Hierro logrou o primeiro tanto do partido. Es el jugador de más visión de juego, el Michel. Es decir, estaba Zamorano en fuera de juego.
no le dio la pelota y esperó la penetración de Hierro y lo ha visto perfectamente y el pase fue medido. Liaño se tiró bien, ¿no? Pero iba la pelota rasa y muy tocada. Relevo perfecto, como Dobrou por lo centro, Fernando Hierro, ahí lo vemos, por baixo Bateu a Liaño. Primero tanto, do partido, y ahora o Deportivo obligado a abrir líneas y buscar o tanto de empate. O lanzamiento de Mariano, no han podido llegar ese balón Bebeto. Pues ya estamos no Ecuador, la primera mitad, 22 minutos y medio, y ya está por diante o Real Madrid. Un gol de Fernando Hierro. Agora cosa o Deportivo. Rocha, recuperou Fran. Aí está Claudio, quiso xogar con Mauro Silva. E agora que xoga o Real Madrid en defensa, avanzando Lasa. Villarroya agarrou a Mauro, a Mauro, sí, sí. Aí está Villarroya. Nando. Rosineski, Nando, Mauro Silva, agarrado también, pero consigue salir de ese, de esa dura marcaje. Demasiado. Tiene que llevar cara atrás. Mariano, Villarroya, o balón rebotado. Demasiado. Nando entregó mal. Michel estaba ahora en la banda izquierda, pero Viña me venga a ayudar. Claudio no sabe dónde colocarse. Tiene muchas dificultades porque... dificultades, busca espacios, pero no recibe, no encuentra el sitio. Yuk, Fran, Acosa, Zamorano, López, recarte. Lanzamiento impreciso, Lasa, Nando. Ahí va Zamorano corriendo, cara ese balón también Yukik. Luis Enrique, falta. La falta fue de Rivera. Ahí tenemos la repetición. O corpo estorbó a carreira de Luis Enrique. Y habrá lanzamiento contra portería de Liaño. El lanzamiento directo puede ser que a la portería de guardameta deportivista. Parece que sea Prosineski, deixa a Fernando Hierro. Ver ahí o lanzamiento, atención. Qué balón asustadísimo Pau Esquerdo. Qué intervención feliz de Liaño, evitando segundo tanto. Ha tenido unos grandes reflejos, ¿eh? No es fácil un tiro como el de Hierro, que le pega potentísimamente y además por donde iba colocado. Los reflejos y la estirada que ha hecho. Atención, gol. Gol, segundo gol. Parece que no hay fuera de juego. Iván Zamorano acaba de lograr el segundo tanto de este partido. O Real Madrid que se pone en clara ventaja. Deportivo 0, Real Madrid 2. Estamos en el minuto 25. Ahí está Michel rápidamente buscando a Zamorano en el segundo pau. E o cabezazo do chileno que pone o 0-2. La verdad es que las cosas no están, no podían ir peor. Para el conjunto local, en estos minutos que llevamos de partido, porque con dos goles de ventaja, el Real Madrid tendrá que plantear de otro xeito o encontro. Y también Arsenio Iglesias, evidentemente, tendrá que mover los seus peons para buscar más profundidad de Bebeto. Nando, o cruce, o balón fuera de banda. Está jugando muy serio el Madrid, muy serio. Dándole la categoría de la clasificación con el equipo que se enfrenta, está jugando muy serio, muy serio. El Deportivo ha empezado muy fuerte, pero ha ido decayendo. Este segundo gol ha sido un despiste. Se han enfriado, han estado despistados. No puede estar completamente solo Zamorano rematando limpiamente. Uno solo al remate, ahí. Sí, estaba Claudio nada más. Ahí está Mariano, protegiendo el balón, evitando que se haya fuera. Ahora tocó Villarroya. Muy difícil, muy difícil. Ahí tenemos a Mariano, Mauro Silva. Cae Mariano, falta.
Alguien nos reclama que haya lanzamiento de banda o árbitro va a indicar a falta. Frank, que vota rápidamente, pero... ¿Qué pasó? No sabemos si, habrá que repetir, pero no sabemos si lo que quería decir el árbitro era fuera de banda. Para todos parecía que indicaba que se aparten del balón, que se afasten los jugadores. Pero eso lo pide el jugador que va a lanzar, no el árbitro. Es el jugador que la va a lanzar. Fran Tixo, además, apurar rápido. Atención, ese remate de cabeza. Sin posibilidades. O cabezazo de Rivera. Ahí está saltando Rivera. Ese balón desviado a derecha de la portería de Jaro. Hombre que botó ya cara al círculo central. Hierro. Rivera. Fran. Atención a carrera de Fran. Rocha. De vantage. Acosado Rocha por Bebeto. El balón se ha ido fuera de banda. Falta de ritmo deportivo, que era precisamente lo que caracterizaba al equipo local en las primeras jornadas de liga, tanto en la casa como fuera. Es que lo está dejando pensar demasiado. Está dejando pensar al Madrid. Y el Madrid que está recibiendo el partido lo está... Una gran responsabilidad, es decir, el descolgarse con 5 puntos del Deportivo y del resto de los equipos que van por encima de él. Ahí está Claudio buscando posición. Por lo sitio más difícil, ahora Mauro Silva. Entregó a guardameta Jaro, perfectamente ubicado en el punto de penalti. Tocó Zamorano, Luis Enrique, atención a Prosineski. En banda. Espera o relevo. O ayuda de algún compañero. Villarroya. Era que buscaba otra. O apoyo por la izquierda, pero quiso cambiar. No, Prosineski está perdido. Es decir, es un jugador que tendrá libertad de movimientos, pero el entrenador quiere estar en todas partes y no está ninguna. Eso no quita de que cuando recibe el balón puede crear peligro, porque es un jugador de gran calidad. De hecho, ha sido considerado el mejor jugador de Europa, ¿no? Ahí está balón suelto. O lanzamiento de Rivera. No hay ninguém que pueda llegar a ese balón. Nando. Sanchís. Cortó otro Nando, do Deportivo. Ahí está Bebeto jugando. Y está jugando bien. Están haciendo acciones buenas. Era una entrada realmente dura porque cortó, quizás, una jugada peligrosa. Marín López Quixo da la ley, da vantage. Pero resultaba imposible. Ahí está la acción repetida. Michel entró en falta. Sí, parece que hay relevo, no Deportivo. Así es, va a entrar Adolfo Aldana. Sí. Adolfo Aldana fue la primera reacción de Arsenio después del segundo gol del Real Madrid. Aldana quedó inmediatamente. Se va a retirar Mariano. Tiene que abandonar las suas precauciones defensivas Arsenio, porque ahora sí que hay que marcar goles o perder el partido. Estamos con Mariano. Mariano, mal comienzo de encuentro, un apenas. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Nos han metido 2 goles y bueno, y a ver si podemos remontar ahora. ¿Qué hay que hacer ahora para remontar estos 2 goles? Bueno, pues creo que debemos de presionar un poquito más arriba y no dejarlo salir también, porque pienso que el centro del campo nos están ganando un poco la partida. Gracias, Mariano. Hubo falta sobre Prosineski. Ha estado bien el cambio. Busca un jugador más ofensivo. Zamorano saltando, pero en falta. Ahí está defensa deportivista. Nando, Fran, Hierro acosando.
indica falta árbitro. Esta repetición de esa entrada. Ahora moviendo cara a otra banda o Deportivo. Albistegui. Está jugando serio. Ahí aprovechado de Claudio. Está jugando muy serio el Madrid. Estos dos goles les da seguridad. De todas maneras, el Madrid ha afrontado el partido contra un equipo que es con lo que gusta jugar, es decir, un equipo que viene con Vitola, que está con Vitola de ganador, equipo puntero, lo cual no se mira si el equipo es más flojo en teoría, sino que se ve que es un equipo que está crecido. Ahora hay falta de Villarroya. De todas maneras, están haciendo faltas y no ha enseñado ninguna tarjeta. Madrid López, que cuando le quitó a Deportivo a pasada temporada fue precisamente en Mallorca. Mallorca 4, Deportivo 2. Fue el único partido de la anterior temporada en el que estuvo presente Madrid López pitando yo Deportivo. 4-2 para Mallorca, si hasta Arsenio no banco. Mostró dos cartones amarillos a los jugadores deportivistas. Ahí está Lasa moviendo balón. Forzó demasiado Villarroya, esperaba balón en corto. Ahora el Vistegui, pero vean cómo presiona Luis Enrique también. Zamorano, Villarroya, o propio Lasa. Bebeto, Fran, Nando. Ahí va Nando, ten ayuda de Fran. No está teniendo alegría, no están teniendo alegría. Nando. Jugando Michel, Sanchís. De nuevo Michel. Buscando a banda derecha. Atención que cambio a Xogo. Pero estaba el Liaño muy atento. Ahí va Villarroya, Aldana non chegou. Villarroya dominó perfectamente. Prosineski. Muy bien amortiguada. Hierro. Sanchís. Michel. Hierro. Prosineski. No pudo dominar ese balón. Y ahí está Prosineski indicando a sus compañeros que se carga el da banda derecha mientras no llegue Michel, que ahí está ya ayudando. O Deportivo buscando balones adiante. Nando. Fran. Vale, te indica falta por esa entrada de Sanchís. Jugando Mauro Silva con Albistegui, López Recarte, insiste en la presión al Real Madrid. Jukic, Claudio, atención a ese balón, Aldana, posición correcta de hoy se le fue. Bebeto, sigue Bebeto, puede marcar ainda, gol, marcó Bebeto, el partido que se pone más interesante para los seguidores deportivistas tras esta acción de Adolfo Aldana culminada por lo brasileiro Bebeto. Parecía que se lle iba a Mancio, pero un hombre de moita calidade. Sí, ha sido una habilidad asombrosa. Luego es una de las características de Aldana, es decir, es un jugador que parece que la pelota no le va a llegar, pero es un hombre con una pierna tan larga que es sorprendente cuando mete el pie y ves lo inesperado que es que le ha robado el balón. Y en el caso de Bebeto, yo creí que en el momento que le entraba al portero, que se iba a tirar y iba a ser penalti. Arriesgó, fíjate, ahí si se tira, pita penalti. Y el ángulo de tiro no era muy bueno, aunque aquí en la repetición se ve, pero en el momento de la acción. Pues ya está. Esto puede ser bueno para todo, ¿no? Para el fútbol, para el espectáculo. Ahora Prosineski, primero amonestación, primero cartón amarelo. Pero esto más que el gol en sí es para levantar la moral, porque el Deportivo estaba apagado. Estaba muy bajo. Estaba un poco como desilusionado, como si esa trayectoria que llevaba fuera un espejismo y no debe ser así, ¿no? Está recuperado Claudio. Ahora está disculpándose Prosineski.
Ahí tenemos a Arsenio, que está indicando a sus jugadores cómo tienen que mover ese balón. Aldana, moviendo balón muy bien. Ese es, tiene Claudio, Aldana. Entregó muy forzado a López Recarte, Prosineski y Mauro Silva. Segue o brasileiro. Quiere irse siempre por la misma banda. López Recarte. Atención a Mauro Silva. Nando. Indica falta. A no ser que haya sido un plantillazo. O Xui de Liña parece que indicaba como un empuxón. Era o Xui de Liña o que advertía al árbitro. O man, en realidad si hay man de Nando, de todo sitio sería una man casual. Pero ese ha estado balón en xogo. Por lo menos esperemos con estos 38 minutos que levamos la primera mitad, que el partido recobre otros intereses, los que están viendo desde la casa, este Deportivo Real Madrid. Ahí Albisti que meteu a perna. Michel ahora buscando a Sanchís. Nando, sin embargo, tenga avantaje. Pero está presionado por Manolo Sanchís. Indica falta al árbitro. Tenemos a Sanchís adiantado. Ahora se ten a otros compañeros que le fan la cobertura, propio Michel. Por eso se quedó más adiantado. Falta de Rocha. Fran. Deixa balón ahora para Nando. Va a cambiar el juego. Atención al Danak. Difícil llegar a ese balón. De banda a banda, lanzamiento a pro del Real Madrid. Lasa. Albistegui. Lasa de nuevo. Ahí está Hierro. Cambio xogo. Michel. Sanchís que va por la banda derecha buscando ese balón. Verá ahí a Sanchís. Quebró muy bien, pero no pudo canear finalmente. Atención a Prosineski. Luis Enrique. O balón que va cara a Villarroya. Atención a Lasa. De hecho, muy corto ese balón. Villarroya. Y ahora que xoga es Aldana. Claudio. López Recarte. Hierro tocó balón fuera de banda. El caso de Aldana está doblemente motivado, ¿no? El partido, el querer ganarlo y el hecho de haber pertenecido al Madrid y demostrar que es un... que se han equivocado, claro. Ahí está lanzando Villarroya. Ahora Liaño, indicando a sus compañeros que se boten cara adiante. Patada de Liaño, Aldana, Nando. Ahí sigue Nando. Aldana ahora. Entregó muy forzado. Sí. Que realmente tardó. Pensaba en centrar. En centrar, sí. Que no me había nadie. Ahí está jugando Hierro. Lasa. Villarroya. Ahí está Adolfo Aldana acosando. Aldana que se va con balón. Atención a Fran. Entregando a Claudio. Fran puede disparar. ¡Opa! Rentes do Pau. Asustadísimo. Le ha venido muy bien y a su pierna buena. A piques de marcar lo Deportivo en ese lanzamiento. Minuto 41. Verá ahí repetida acción. Claudio se estará reservando, ¿no? Para meter el gol. Claudio está, realmente no encontró la posición. Quizás esté baixando más do previsto porque se encuentra con muchas dificultades para mover el balón ahí. Ahí está Aldana, Villarroya tocó, Fran, Mauro Silva. Le ha dado un aire más alegre Aldana al equipo, Arriba. Jogando Albistegui. Coña. Va a llegar Nando, Lasa, ahora cosa Claudio. Tocó Albistegui, Aldana, Claudio. Muy bien visto. Mauro Silva. Albistegui, cambio de xogo, cara a Nando.
Qué bueno. Ahí está dominando B. Está muy bien, muy bien. Quiere hacer sobrada individual. O sitio más difícil. Ahí está Mitchell en profundidad de Luis Enrique. Con la cabeza, sí, vale. Sí. Eso es un juego que fichó Albistegui. Que recibe de nuevo. Y que está ya Albistegui metido en esta banda derecha. Villarroya. Lasa. Hierro. Atención a Sanchís, muy difícil. Nando. Cortou. Bebeto. Se desmarca muy bien Bebeto, ¿eh? Move cara Aldana. Pero se está muy cerrado. Y indicó a falta Marín López. Mauro Silva ha tenido 4 acciones 6 seguidas de mover la pelota, que es así como debe de hacerlo. Y en cambio está teniendo otras intervenciones donde retiene demasiado. Antes de tocarla tiene que hacer 2, 3 o 4 regates, ¿no? Villarroya. Jukic. Venga, avantaje. El Iaño que va a recibir el acoso de Zamorano. Balón cara Recarte, también está Lasa. Tocó Lasa. Albistegui, Lasa. También Claudio. Realmente parece que el último a tocar fue Lasa. Y si no fue, la pidió. Estuvo más listo, ¿no? Ahí está López Recarte. Albistegui, Aldana. Ahí está Aldana entregando con dificultades ese balón. Rivera. Nando. Son acciones de picardía. El fútbol es de listos. Tocó Rocha, Sanchís, Michel, Mauro Silva. Atención a ese balón. Posición de Bebeto correcta. Claudio y Bebeto combinaron ahí. O lanzamiento sobre Claudio. Que atento estuvo Jaro. Era una jugada muy bonita de primera. Quería jugar sobre Claudio, que viña en carrera, pero Jaro, veis a ustedes cómo sale ahí la repetición, anticipándose lo de anteiro deportivista. Juega deportivo ahora, banda derecha, Albistegui. Buscando a Nando. Fran. Ten 3 jugadores blancos diante. Aldana, atención. Recheitó como cuido Rocha. Sí, sí, sí. Porque estaba Bebeto esperando balón detrás. Ahora Luis Enrique, o que intenta poner segada, pero en falta. Aldana. Frank. Nando. Ahí va el lanzamiento longo. Hoy Nando, madridista, o que reseitó López Recarte. Estamos viendo la repetición de acción anterior, la que golpea a cara de Roche ese balón. Mauro Silva. Albistegui. O final, 2.45 minutos, cuando pasaban 37 segundos do tempo regulamentario. A verdade é que o partido, quizáis, Amancio Amaro non tivo a calidade esperada, pero por lo menos mantén a tensión. Bueno, normalmente no es fácil hoy ver un partido de gran calidad, ¿no? Ha sido un planteamiento de 2 equipos con reservas, con temor. Y bueno, se inició el partido con una presión muy alegre y confiada del Deportivo. Y a continuación, poco a poco, se ha ido adueñando el Real Madrid, porque la verdad lo afrontó con mucha seriedad. Estamos con Bebeto. Bebeto, un gol para Esperanza. Eu acho que tomamos 2 gols quando a equipe estava melhor dentro de campo. Vamos continuar lutando para a gente, quem sabe, empatar e virar a partida. Gracias, Bebeto. Sorte para a segunda. Gracias. O autor do gol, deportivista, Bebeto, que decía que era un gol, claro, para a Esperanza, evidentemente, porque por lo de agora o Real Madrid, como decía Mancio Amaro, foise adueñando. Fue adueñándose, estaba jugando con mucha seriedad, se jugaba mucho, ¿no?, el Madrid. Y la verdad es que, así como el primer gol, ha sido una gran jugada, de una gran visión de Michel, con una penetración de hierro.
pienso que en el segundo gol cogió en ese cuarto de hora tonto al Deportivo y Zamorano completamente solo ha hecho un remate con su cualidad más acusada, que es el remate de cabeza. Y entonces el cambio ha sido fundamental en el Deportivo, donde le ha dado una mayor alegría, mayor ofensividad. Y bueno, pues empezó a tomar color el partido y una mayor emoción. Y bueno, creo que en estos momentos se ha terminado los 45 minutos, se nos han hecho cortos por la emoción reinante en el encuentro, ¿no? Es cierto que si analizamos las oportunidades de gol, llegamos a la conclusión que el fútbol se está desarrollando en el mediocampo. Muy bien, pues este foi o análise da primeira metade. Imos os momentos de publicidade, volveremos antes de que comece a segunda parte. Coñezamos máis opinións. Óscar Benito ten algún componente do Deportivo. Outro home do banco deportivista, un home que viu ese primeiro tempo desde o banco, Sabín Bilbao. Que opinión lle mereceu ese primeira metade? Bueno, é un partido bastante difícil para nosotros, pero aunque se hayan puesto con 2-0, creo que se puede remontar ese resultado. Creo que se está haciendo un buen partido y bueno, esperemos que estos 45 minutos salgan a favor nuestro. O gol de Bebeto para Esperanza. Sí, hombre, pienso que por lo menos haber metido uno esta primera parte, pues creo que da aspiraciones a poder conseguir y remontar el 2-1. Muchas gracias, Sabin. Dios de Sabin Bilbao, xa está o Deportivo sobre o terreo de xogo. De novo Xosé Durán e Amancio Amaro van continuar cos comentarios na segunda metade. Pois aquí estamos tamén tomando notas sobre o que está a acontecer no terreo de xogo, o que aconteceu neses primeiros 45 minutos no Deportivo. A máis dese troco de Aldana non se produce ningún relevo entre os 11 homes que van a estar presentes á dereita das súas pantallas. Este estadio de Riazor, tamén está Marín López con seus auxiliares dispostos xa a saltar o terreo, pero faltan os xogadores de Benito Floro. O Benito Floro que na primeira metade non fixo ningún relevo, ningún troco, pero evidentemente o equipo funcionou como el quería. Presionaron en todas as liñas e con eses contraataques conseguiron superar a defensa deportivista. Hai certa esperanza ainda entre os afeccionados coruñeses, seguidores do Deportivo, para conseguir ainda remontar, porque o Deportivo é evidentemente un equipo de calidade. Nesta temporada 92-93 conseguiu 8 puntos en 4 partidos, facendo excelentes primeiras e segundas metades. Aí está xa o Real Madrid saltando o terreo de xogo. Os homens que adestra Benito Floro en disposición de volver a poñer en apuros o Deportivo nesta segunda metade. Non parece que se produza ningún troco, ningún cambio, polo tanto, os 11 que comenzaron o partido van seguir no terreo de xogo dispostos a manter esa vantaxe sobre o conxunto local. E algo de chuvia xa sobre Riazor tamén, frío e chuvia que volven a Coruña nestes momentos. Agora toca lle botar de centro o Real Madrid. Luis Enrique Zamorano, os encargados de poñer o balón en movimento cando así o decida Miguel Ángel Marín López. O primeiro que ten que facer, e así o indica, que os balóns acaben nas bandas abandonando o terreo de xogo. Todo disposto, todo previsto para que comece esta segunda metade con ese marcador de Deportivo 1, Real Madrid 2, 45 minutos por diante, 45 minutos nos que esperamos seguir vendo bo fútbol por parte de ambos dos equipos. Comeza a segunda metade, botou de centro Real Madrid, Prosineski recibe, Rocha agora, Sanchís a presión de Claudio. E agora o que presiona diante o Deportivo, obrigando a Sanchís a forzar a situación. Bota de banda o Real Madrid, buscando a Michel, Nando, Claudio. Xa se move López Recarte cara a outra banda. Aí está recibindo Albistegui. Non puido chegar Aldana ese balón.
Zamorano. Coaman, parece que se ayudó. Así indica Marín López. Mauro Silva buscando rápidamente a Rivera. Nando. Sigue Nando. Tivo un poco lento y Michel tocó balón. Ainda que parece que último en tocar fue Nando. Lanzamiento de banda a favor del Real Madrid. Sanchís, Prosineski, Sanchís. Entregando a banda. Nando. Mauro Silva enando. Sigue Nando. Aldana. Claudio. Entregó mal. Rocha estuvo muy atento. Sanchís buscando a Zamorano. Tocó Zamorano, pero Mauro Silva fue el que cortó. Golpeó mal Mauro Silva. Recuperó Real Madrid. Ahí está Prosineski. Atención a Hierro. López recarte. Quería Lasa hacer xogada, pero se lo balón vivo. Villarroya. Ahí va el centro de Villarroya. Tocó Mauro Silva. Sigue balón en movimiento, pero en falta. Parece que fixo falta Fernando Hierro. El Marín López indica situación exacta desde que hay que lanzar ese balón. Llevamos 2 minutos de la segunda mitad de Deportivo 1, Real Madrid 2. Rivera. Tocó Fran. Mauro Silva. Albistegui. Aldana. Ten la banda. López recarte, posibilidades de xogada. Corner. Lasa envió a pelota fora. Quiso ceder realmente a Jaro. Era un balón muy forzado. Ahí me da la impresión que hay momentos de juego, en fases de juego, que hay momentos en fases de juego que el jugador se olvida de que el portero no puede recoger con la... Porque claro, este era un pase al portero donde tendría que despejarla, ¿no? Muy comprometido. Atención a ese balón. Vais a ir fuera de banda. O golpe de Michel. O Deportivo que insiste. Estaba defendiendo prácticamente todo Real Madrid en ese lanzamiento desde la esquina. De nuevo balón en movimiento. Atención a Mauro Silva Copeito. Queriendo hacer xogada, pero muy difícil. Nando interpúsiose. Y ahora Zamorano y Prosineski buscan la combinación. Atención a Luis Enrique también. Estaba en fuera de xogo. Sin embargo, el árbitro indicó falta. Albistegui recibe una amonestación. La obstrucción existió evidentemente en el momento en que Prosineski intentaba hacer xogada. Ahí tenemos la repetición de la xogada. Atención al lanzamiento de Hierro, buscará un lanzamiento directo. Atención que se mete balón. A pique se estivo de entrar la portería de Liaño, que despiste. Do guardameta deportivista. Confianza, exceso de confianza a la distancia que ha tirado, que ha sido a unos 40 y tantos metros. Pero bien debe saber que Hierro le pega muy fuerte a la pelota. Pero menos mal que supo rectificar, ¿no? Y que parecía que se colaba balón. Pues ha llegado a minuto 4 y tenemos la repetición de ese lanzamiento. Como no sea la toma desde el córner. Ahí tenemos. Ahí. Eso es. Es difícil saber si entró el balón, parece que no. Michel bota muy en globo ese balón. Nando, atención. O centro de Nando. Mauro Silva. Aldana. Sanchís. Prosineski, rexeitou Nando, Fran, ahí está Claudio, ten a Bebeto na banda dereita agora xa non. Prosineski cortou o pase sobre Aldana. Hierro. Segue balón. Prosineski envía fora para que se poida atender a Fernando Hierro, que recibe un golpe de Claudio. Que vai recibir un cartón. Cartón de advertencia, cartón
amarelo para Claudio por esa patada a Fernando Hierro. Ahí está xogada, golpeó además a perna izquierda cuando Hierro estaba xogando cuadrita. No, cuando le hizo el recorte, le hace el recorte. Este es para un xogo, quizás beneficien al equipo que va por diante en el marcador. Sí, naturalmente, lo único que pasa aquí es que así tranquilamente podemos analizar que creo que le está faltando tono a ciertos jugadores del Deportivo. Quizás les haya pesado la semana, la responsabilidad, el ambiente que vive la afición y están un poco atenazados. Nando, que habitualmente es un jugador que sube mucho la banda, quizás a lo mejor tenga la orden de no subir mucho, ¿no? Pero que tal como va el resultado, es un jugador que tiene una buena izquierda y subiendo con alegría y que haya un relevo en su puesto, puede hacer daño. Fran está jugando intermitentemente. Y Claudio no sé, es decir, está como un poco perdido, no le llegan los balones como él desea. El caso es que está bajando mucho para tocar el balón, porque si no, está viendo que va a terminar el partido y no la ha tocado. Porque si recordamos la jugada de Bebeto finalizando la primera parte, que casi llega, pero no llegó precisamente porque su posición estaba tan retrasada que llegó antes Jaro que él, ¿no? Si estuviera a lo mejor en su posición de hombre-gol, quizás se hubiera anticipado y... Pues a ver si entran en xogo os homes de Arsenio para darlle máis emoción a este partido. López recarte o que bota de banda nestes momentos. Aldana, segue Aldana, un hombre que tamén ten disparo, pero non encontrou a frontal. Aí vai Fernando Hierro, buscando a Zamorano na dereita. Prosineski axudando. Nando Dael. Prosineski e Nando. 5-6. Quixo facer 6 recortes a Nando e finalmente Nando enviou fora de banda. Sanchís e Michel. Sanchís de novo. Michel. Atención a Sanchís que pode buscar o centro. Chega con sobras. Liaño que toca mal o balón. E finalmente Albistegui. Aí está Hierro loitando con Claudio. Tampouco cuido Bebeto facer xogada. Lasa xogando atrás para Hierro. Buscará Villarroya fora de xogo. Estaba en posición antirregulamentaria. Indica o árbitro que máis adiante. Está moi meticuloso. Vai ser López recarte o que bote, pero se non recibe axuda vai ter que xogar en longo. Agora non, en curto sobre Jukic, presionando Zamorano, de novo recarte. Aí está Albistegui con recarte, cerrando moito balón a banda. Aldana tivo que enviar atrás a Jukic. Quere xogar con Claudio, aí falta de Nando. Ha ido por todo ahí. Nando, falta de Sanchís. Cartón. Amonestación para Manolo Sanchís por esa entrada. Lo está avisando Marín López, el jugador internacional de Real Madrid. Y ya le vamos 4 amonestaciones de este partido. Prosineski, Albistegui, Claudio y Sanchís. La repetición de entrada de Sanchís cuando reclama Rivera que Zamorano se bote más atrás, sobrando a la banda Albistegui. Fran entregando ese balón a Bebeto. Han podido dominar Bebeto. Foi Lasa o que golpeó
Albistegui recupera. Jukic, hay presión de dos jugadores blancos. Atención, que a presión puede surtir efecto. Zamorano tocó Liaño. Envió fuera de banda. A presión de que falábamos, Amancio. Sí, que... sí, claro. Es decir, está mentalizado todo delantero que cuando se haga un pase en horizontal, sabiendo que al portero raramente se le entrega la pelota, pues existe complicaciones para el defensa en cuanto a un delantero le viene encima. Bota Real Madrid, Sanchís sobre Michel. Ahí está Michel, atención que se va y Michel. Balón atrás a Luis Enrique Prosineski. Golpeó en Jukic ese balón. Claudio. Fran busca contraataque deportivo. Sigue Fran. Sanchís. Fran y Sanchís muy blando. Pues estaba estudiando la jugada. Sí, pero estaba faltó... estudiando la jugada, lo que pasa que en el último toque se le fue demasiado. Porque en el trayecto que iba con... perseguido por Sanchís estaba pensando lo que quería hacer, ¿no? No es de esas acciones que tienes a jugar encima e intuitivamente haces el regate determinado, ¿no? Ahí está Jaro, volta a tocar adiante, tocó Hierro, Jukic, corre Nando, apoyo que tocó, recupera Aldana, Nando. En la recepción del balón están perdiendo control, el control del balón. Ahí está Michel, Luis Enrique que pide o balón. Michel, Sanchís, envía a tocar a Luis Enrique, Jukic, Nando, Fran, Nando, Fran, tocó Rocha Comán, Sego Shogo, Prosineski, Villarroya, ahí está cortando Rivera, mientras está Michel, tirado a Chan. Fran, atención que cambia sobre muy bien sobre Bebeto. Ahí está o brasileiro de Tibo Jaro. Minuto 13, oportunidad de lo deportivo con ese lanzamiento. Ahí tenemos el cambio de juego, qué bonito. Bebeto que dominó, pero finalmente no atinó coa portería. Dejaron que estivo muy atento. Michel ainda se recuperar de todo. Parece que va a ir cara a banda para ser atendido. Ahora Claudio que decide seguir en el juego. Ahí va Albistegui. Entregando a Aldana. Atención que cruzaba cara a derecha Bebeto. Y ahora Luis Enrique. Coitando con Rivera. Tocó Rivera. Nando. Rivera. Aldana, balón para Fran, atención a Claudio Reixó, pasar ese balón. Tenemos a Fran mientras Prosineski. Está dueñándose el deportivo del juego, Jogando López Recarte. Caeu o brasileiro Bebeto. Vaya a ver cartón amarelo a la demostración para Lasa. Se está envileciendo esto, está... tomando mal derroteros. Marín López, que en la primera mitad de estivo relativamente tranquilo, se está descargando ahora. Ahora sí. Ya se recupera Bebeto, ahí está corriendo cara zona de ataque lo deportivo. Los polvos, los ánimos, los aficionados blanquiazuis en las bancadas. Ahí está balón, punto de penalti. Atención que no puede llegar Rivera. Botó a pelota fuera de banda. Era muy difícil llegar ese balón. Botó muy vivo. Sí, iba muy largo. Y ahora que presione Nando, no moito, pero sí algo obligando a botar el balón cara adiante. Zamorano consiguió llegar ese balón. Michel, ten campo por diante. Llega Fran. Ahí está Michel. No se llevó y ahí de balón, recuperó el deportivo de todos los hitos. Ahí está Fran,
Tiene que entregar a derecha al Bistegui. Aldana, Mauro Silva, Piante Prosineski, Claudio. Consiguió salvar la situación momentáneamente. Sanchís, Prosineski. Estaba bien presionado ahora. Está presionando muy bien el Deportivo. O lanzamiento de Michel, lo llegó Luis Enrique, llegó antes Liaño, ahí está Nando. Quiere hacer jugada Nando, muy longo lanzamiento, sí. Rocha muy atento. Deben de acompañarle ahí. Ahí falta de Nando. Nando saltó muy bien para evitar golpear ese balón, creo que pretendía Rocha, pero o caer. Sí, sí, oye. Dano, el jugador consigue ver ahí, cae y luego mete a perna. No fue ok, sino después, estamos viendo a repetición de este monitor, lo que se ve como efectivamente existe la infracción de Nando. Lo único que esto perjudica en este momento más al Deportivo, sencillamente porque es el que está llevando la acción del juego, el que está dominando, y estas pérdidas, de no pérdidas, estos cortes de juego, lo único que hace es romper el juego en sí. Entonces esto no beneficia nada al Deportivo. Llevamos ya 17 minutos de la segunda mitad de Deportivo 1, Real Madrid 2. Todos los goles logrados en la primera mitad. Hierro primero, Zamorano segundo, Bebeto o gol do Deportivo. Está Nando, enviando cara adelante, Rivera, hubo falta. El asalto con Fernando Hierro, Rivera recibió un golpe. Una cara, ahí tenemos la acción. Codazo, el esfuerzo o remate, sí, de Rivera. Que no perdonan nunca este tipo de acciones. En el caso de Hierro menos. Fernando Rivera es un jugador marcado en Coruña. Sí. A raíz de una semifinal de Copa, lo Deportivo Copa Valladolid, cuando haya jugado Copa Valladolid. Sí, sí. Está Michel, Hierro, atrás tiene que entregar, forzando muy la situación, atención a Bebeto que va a llegar el segundo gol del Deportivo, gol, marcó Bebeto en este despiste de Nando, que deixó prácticamente el balón, os pés de Bebeto, que tuvo que correr moito también. Sí, 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 no, muy listo, un jugador vivo, un jugador que ve que el portero y el defensa dudaron. Muy inteligentemente se adelantó a la acción de ellos. A eso le da un poco la calidad y la categoría de un jugador. No es un jugador que solamente juega con el balón, no es un jugador que está viviendo el fútbol, el movimiento del balón, por dónde va el balón. Ese es un premio. Es un premio a vivir un partido. Realmente un jugador muy hábil, muy atento siempre a juego. Esto en cuanto al aspecto positivo de Bebeto. Ahora analizamos la parte del Madrid. Es inadmisible que Nando se despiste el portero, porque ahí lógicamente son errores defensivos, ¿no? Pues empate a dos no marcador. Estamos no minuto 20. La segunda mitad de así las cosas. O Real Madrid atacando. Zamorano. Michel. Zamorano. Atención que busca jugada Zamorano. O centro pasado. Prosineski fora. Oportunidad de clara para o Real Madrid. En esta acción ofensiva. El remate final. A derecha de la portería del Liaño. No es su fuerte la cabeza. Como se ha visto, claro.
Y ahora Floro arriesga. Retira un defensa. Pasa a Villarroya al lado derecho y sale Alfonso. No me da sale Alfonso para jugar más arriba y Luis Enrique para que juegue trabajando más en el medio campo. Pienso Villa... yo, vamos. Villarroya de lateral derecho. Sí. Ahí está Hierro, levitando por ese balón, falta. De todas maneras se ha puesto un partido raro, agrio, un partido feo. Están dos puntos importantes en juego. La verdad es que a mí esos observos que se producen están a resultar significativos, decisivos. Como es la defensa blanca. Ahí está Villarroya por la banda, Nando Ndael. Nando buscará o patadón, quizás buscará también o cuerpo de Villarroya. Eso es calidad. Normalmente un jugador se revuelve y chuta donde vaya el balón. Él muy inteligentemente ha amagado dos veces y luego ha buscado que la acción que haga le favorezca. Ahí está Rivera buscando a Claudio. Falta. De todas maneras, Claudio es un peleón, ¿eh? Es fajador, ¿no? Porque en el boxeo sería un fajador. Fernando que bote, vemos o aspecto en las bancadas de Riazor. Hay más ánimos entre los aficionados. Ahí va y Fran buscando a banda izquierda. Atención que deixa pasar los jugadores del Deportivo. Bebeto So, recarte muy que bien. Dobra por la derecha. Ahí va y o centro, balón pasado. Corner, Villarroya tiene que ceder corner ante la presión deportivista. Hay unos movimientos y unas acciones del Deportivo. Acciones y deportivos que de luego se ve que están compenetradísimos, ¿eh? Que el Deportivo comenzó muy fuerte a pretemporada, quizás sabedor do calendario Arsenio, con la quinta jornada Real Madrid, la séptima Barcelona. Había que empezar muy fuerte. Fixo una pretemporada muy, muy dura, con muchos partidos, con grande intensidad de física. Ahí está jugando Real Madrid, atención a Hierro. Falta. El árbitro que vaya a molestar a López Recarte. Pues ya van cinco jugadores, seis jugadores exactamente, los que recibieron advertencia de Marín López. Rosineski, Albistegui, Claudio, Sanchís, Lasa, Recarte. Tres de cada equipo. De todas maneras hay que ser inteligente, ¿eh? Para ser árbitro. Es decir... que no coincida ninguno que la tenga ya. Marín López estaba mirando a ver quién era eso. Estaba mirando por si acaso era algún jugador que se ha advertido, porque sí. Albistegui tenía un cartón que estaba cerca, preto de la jugada, por si acaso. Tiene que ser una acción muy dura para dejar sí. Un equipo con 10 jugadores. La atención a Prosineski o a Hierro. Quizás Hierro busque o disparo, pero ahí muy alto. Fixo Hierro mismo que otro día en el partido de UEFA, es decir, en vez de intentar colocar, en vez de disparar con potencia. Sí, porque efectivamente si es para colocar no es él precisamente el jugador idóneo para ese tipo de acción. Él es un jugador para golpear, para que el balón vaya recto, derecho, con potencia. Si supieran que iba a hacer eso seguramente lo tendría Michel o Prosineski. Ahí va Luis Enrique loitando con López Recarte, llegó antes Recarte. Liaño. A ver si va a haber un... Nando. Aldana, atención, que se mueve ese balón rápidamente cara a Bebeto. Quiso jugar de primera sobre sí, Aldana, sí, pero... Sí. Un hombre confiado de su calidad. Pasa que era muy difícil, bueno, tal como venía. Globo. Si es difícil, baixalo, eso, claro. Ahí está Prosineski. Pero ahí tienes Prosineski, delante de los defensas, iniciando el juego. Yo creo que es un jugador que hace más daño a partir de medio campo para arriba. Ahí va ahí. Frank robó ese balón. Claudio. Muy largo, muy largo. Rocha cortó. Prosineski, acosado por Nando, fue el que llevó el balón. Va a tener que jugar aguantando. Mauro Silva, Aldana. Aldana se ha perdido, ¿eh?
Sí, se ha perdido Aldana. Zamorano, Yuki, Cortou. Se ha perdido. Villarroya. Mitchell. Fran, diante de él, vais a llevar el balón Fran. Lo intenta también Mitchell. Falta. Hay que sacar el balón. No, para otro lado, la falta para otro lado. Ahí está Arsenio indicando a sus jugadores cómo tienen que ubicarse. Y también Benito Floro dando instrucciones. Ahí va Profineski ayudando a Mitchell, buscando o centro desde la derecha. Segue Profineski, fue ese balón. El árbitro indica que sigue el juego. Ahora Albistegui golpea Caradiante. Eso viene a demostrar lo que estoy diciendo. Es decir, es un jugador hábil, una gran habilidad. Hace daño de medio campo para arriba. Profineski, no en su medio campo. Por mucho que regatee, su acción no crea peligro. No. Eso al equipo contrario le viene bien. Es un jugador que es tan habilidoso. Se va para atrás, dice que regatea ahí lo que quiera. Es que hay una anécdota de esta semana que decían, parece que vuelve a jugar Profineski, decía Arsenio, ah sí, que juego rubio, que nos ven muy bien. Sí, sobre todo en la posición que está jugando, ¿eh? Atención a Claudio. Ahí está, ahí lo tanto. Están jugando los dos equipos sin contemplaciones, ¿eh? Sí, con fuerza y con cierta dureza. Sí. Lasa. Hierro. Buscando a Luis Enrique. Ahí está Luis Enrique. Atención, que Mitchell acude a ese balón. Tocó Jukic. Aldana, Nando, Rivera, Bebeto. Muy bien. Tocando Bebeto. Muy bien. Pero forzó mucho esa entrega a Nando. Lo ha hecho muy bonito, pero prácticamente lo práctico hubiera sido dársela a Roque Recarte, que estaba en la banda derecha completamente solo, ¿eh? Yo creí que lo iba a hacer. Ahí está Alfonso, Mitchell, Profineski, llegó antes Mauro Silva, ahora buscando a banda izquierda, o brasileiro, Fran, atención que cambio el juego, Fran, Aldana, Bebeto y Aldana, o centro, remate de Claudio, ahora, punto de penalti, Claudio, remató a izquierda la portería de Jaro. Está o toque de Bebeto buscando justo a cabeza, fue más que un centro, un pase. Así es, creo que le debe quedar otra oportunidad, ¿no? A Claudio debe quedar, porque ha sido un pase de oro. Sí, realmente fue bonito. Ahí está Claudio, estamos viendo imagen. Mientras tanto, en vivo, tocó Unando. Fran acosando a Villarroya, cada menos la pelota que se detén por esa zona. Nando está mejorando, ha mejorado en la segunda parte un 100%. Villarroya, Mitchell, Zamorano, Copeito, Mitchell, Alfonso, tocó Jukic, Fran, Aldana, ahí está Bebeto, busca a la derecha Recarte, Profineski, pollo que cortó, Hierro, está en posición correcta, o chileno, por si acaso, Jukic a banda. Habrá dicho una vez y nada más, ¿no? Por si acaso, no se vuelven los balones atrás. Atención, Alfonso. Mitchell, Recarte. Lasa entregó a Bebeto. Bebeto que espera ayuda de algún compañero. Aldana que se va a ir por la derecha. Atención, Aldana. Superó el balón a Lasa. Está su Aldana centrando, pero además dejaron. Solamente estaba Claudio buscando segundo pau, pero sí, llegaba un poco tarde. Sensación. Era mejor que se fuera el primero. Profineski. Para la anticipación. O Real Madrid jugando ahora. Hierro en campo. Va a buscar el disparo. Golpeó el balón. Betou en Jukic. Claudio. Bebeto. Villarroya, Bebeto. Tocando para Fran.
Adiantouse moito balón, Michel atrás. Pero non hai presión sobre Jaro. Agora sí, obrigado Jaro a botar cara adiante, recarte. Falta. El Deportivo se ha hecho dueño del campo, Bueno, del juego. Do campo se dono, con permiso do concello. Bueno, se entiende. Todos os sitios agora que se ve un pouco máis de xogadas de contraataque. Móvese un pouco máis o balón. Sí, pero as jugadas máis silvanadas e máis bonitas son por parte do Deportivo. Aí tocou Rivera, por lo tanto botará a Villarroel de banda. Vamos a con 31 minutos e medio da segunda metade, empate a 2 en Riazor. Michel loitando con Fran, tamén con Nando, balón queda solto, Aldana, o rebote para Lasa, non, para Rocha. Ahí está Rocha. Prosineski. No lo pueden dejar pensar, no lo pueden dejar pensar. Mateo Albistegui a perna. Villarroya un pouco lento, estuvo moi atento Bebeto. E agora Rivera cara adiante. Claudio quere facer xogada. Villarroya cortou, Nando. Está moi revolucionado. Está moi revolucionado o xogo. Rosineski para Lasa. Aí falta de Lasa. Aí está o recarte, que foi o home que se anticipou, que recibiu a entrada de Lasa, que quedaba moi adiantado, que tiña que recuperar posición. Estamos no minuto 33, segunda metade. Albistegui golpea cara adiante. Hierro. O balón para Michel. Hay mucha separación entre, en este momento, en esta jugada, entre el medio campo y los delanteros. Es decir, el rebote se vio claramente que había tres jugadores del Madrid completamente solos. Ahí está Fran, anticipándose, pero rodeado de jugadores contrarios. Bebeto. Fran y Bebeto solamente. Bebeto que fai xogada, atención que va a disparar. ¡Opa! ¡Ay, qué asustado fue ese balón! Un hombre de calidad. Una gran calidad. Una gran calidad. Como se moveu nun palmo de terreo, como meteu a perna dereita como un latigazo, con forza. Porque es un gran jugador, es hábil, es rápido, es técnico, golpea bien el balón. Es decir, salvo la cabeza, se ve que es un jugador ganador, que es importantísimo. Veo mucha más movilidad en el Deportivo, desdoblamientos. El Madrid ha perdido la onda, está jugando bastante más estático. Madrid que tipo dos goles de ventaja, pero que se dejó empatar. Pablo Silva sigue tirado, no. Terreo de xogo, mentres os xogadores deportivistas están a facer exercicios preparatorios de que cemento, por si fora preciso faltar. Arsenio, que ten que dar as instruccións a seus xogadores, indicándolle quizáis a López Recarte que atenda a Luis Enrique. E tamén Benito Floro aproveita para dar instruccións, o seu peculiar abecedario, ese dos asubíos. A tocou Aldana, Nando, Prosineski, Hierro, chegou antes Fran. Se anticipan a todas. Silva, Rivera, Hierro. Aí está Nando metendo a perna. Aldana, Fran. Atención que lle deixan sitio a Fran. Tamén a Bebeto. Está Bebeto só. O centro de Bebeto. Gol de Ricardo Rocha. Acaba de adiantarse o Deportivo. Deportivo 3. Deportivo 3, pero atención que indica fora de xogo, soy de liña.
ver qué acontece, porque el suite de línea indicó fuera de juego. Tenía que ser no centro anterior, en todo caso, porque en la jugada o remate de Rocha cara a su propia puerta. Sería el tercer gol de Rocha, pero en propia puerta. Sí, ahí tenemos. Si lo que se indica es fuera de juego de Aldana, evidentemente existe, o remate de Ricardo Rocha cara a su propia puerta. Parece que vale gol. Vale gol porque realmente había posición antirreglamentaria, pero solamente posicional, porque remate claro de Rocha parece difícil. Parece difícil anular un gol de ese tipo. Atención. Sí. No le hizo caso. Ven, vamos. A ver, vamos a ver. No, banco deportivista, sí. Evidentemente, total ledicia. Y vamos a entrevistar a Arsenio Iglesias. En embargo, prefirió seguir concentrado. No xogo e no partido de momento, seguindo as evolucións dos xogadores madridistas protestando co lesiado do partido. Pues mira, está resultando lo que la segunda parte, un partido agrio, con cortes constantes, y lo remata polémica en el tercer gol. Ahí están los abrazos dos deportivistas, mientras vemos ya en vivo o ataque del Real Madrid, como rexeita Fran. Ahora sí, como no rugby, patada a seguir. Bebeto que trata de elevar ese balón, y a pique se está de facelo. Nando ahora con balón. Hierro, cae Hierro por la entrada de Mauro Silva. El cartón ahora sí que sobraba, pero el árbitro mostra cartón amarillo al jugador brasileiro do Deportivo. Pois, de seguir así as cousas, unha semana máis o Deportivo líder nesta primeira división. Ainda quedan minutos, estamos no minuto 38. E agora, nas bancadas... Non hai movilidade. Aldana xogando ese balón, querendo facer xogada moi difícil. Non, lo agarrou Luis Enrique. Tocou Rivera. Villarroya, Alfonso, Villarroya, Nando, Alfonso loitando con Rivera, falta. Nando, que golpea a pelota, de que va a recibir un cartón. Bueno, ya están todos con cartón, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jugadores. 5 do Deportivo e 3 do Real Madrid, mientras nas bancadas seguen a producirse certos disturbios. Os Ultrasur, os Ultrasur, sí, recibindo, vean vostedes, as cariños da policía. Atención, mientras ao xogo, Liaño que quere evitar o córner imposible. Os Ultrasur e as policías, vexan vostedes. Se ponen as cousas cando os que veñen o fútbol realmente non veñen a ver fútbol. Aí está o balón no aire. Falta de Nando. Yuki, que quedou tirado no chan. E tamén outro xogador deportivista que parecía Albistegui. Ahí está, Albistegui, efectivamente, lo que cae. Esta no era la tónica habitual del Deportivo, ¿verdad? Era todo lo contrario. Era ganar 2-0 y luego perder. Sí, no, segundo tiempo. Ya decía siempre Arsenio, no, si los partidos me unen no duraran 45 minutos. Pero... Pues mira, empieza el año, la temporada, y... Se ha cambiado la tónica, ¿no? Sí, parece sí. Eso además pasa como en el ciclismo, cuando un equipo va ahí arriba, como o que lleva la camisola amarela o líder, parece que llega alas. Sí. Sí.
Vaya a haber un troco no deportivo. Claudio, no vais a tener más oportunidades. Me meta Mujica. Mujica, a defender un poquito. Teórico minuto 41 de segunda mitad de Deportivo 3, Real Madrid 2. Mujica salta en sustitución de Claudio. Claudio, qué remontada más bonita. Bueno, vamos a ver si aguantamos. ¿Qué hizo Deportivo para merecer estos goles? Cambió jugar, mucho. Jugar con lo que hay que jugar, ¿no? Con ganas y con humildad. Gracias, Claudio. Ahí está Villarroya golpeando cara adiante. Zamorano, Rivera, Mauro Silva haciendo bonito. Ahora solamente va a quedar Bebeto, ainda que parece que Aldana también aguanta en una posición más adiantada que lo que era habitual. Mujica tocó. Nando, corre también Aldana, Acosa, le va a ir robando el balón. Atención que se eleva el balón Aldana. Jugada correcta, Aldana, Mujica. Atención a Mujica, Bebeto. Bebeto que se revuelve. Dispara excesivamente cruzado. A Mujica el pase de Aldana, yo creo que le viene un poquito fuerte y un poco forzado, porque lógicamente sería él el que tendría que haber chutado. Ahí está jugando Deportivo Mauro Silva. O árbitro indica que sigue en juego. Prosineski, Michel. Entregó a Rivera, metió a perna Alfonso. Lanzamiento a Proldo Deportivo. Arsenio, que estos últimos minutos quiere que sus hombres ocupen posiciones. Corrige a posición de Aldana, que no se vaya tanto. Que aguante un poquito más, no medio. Bebeto intentando elevarse ese balón. Lasa. Ahí está tocando Hierro, Prosineski. O balón en profundidad de Plaza Morano. Un poco escorado a izquierda. O centro. Rivera toca, atención a Michel. Fora. Fora, pero córner. Apuran algunos jugadores madridistas al máximo a sus oportunidades. Ahí está el disparo de Michel. Muy asustado de ir ese balón. Ahí está también ahora el lanzamiento en vivo. Mujica reseitou. Defiende todos los jugadores deportivistas. O balón que queda solto. Luis Enrique, Lasa, Michel. Recibió a entrada de López Recarte. Sería segundo cartón. Ahora sí. Ya se empezaron a complicar. Segundo cartón, pensamos nos que para López Recarte, ya que el árbitro no se decató, pero sería o cartón vermello para López Recarte. Estamos viendo a repetición y López Recarte que tiene que abandonar el terreo de xogo porque recibe o segundo cartón, ya se va ahí. O Deportivo que tenga que aguantar este teórico último minuto de partido con home menos. Sigue a Chubia sobre Riazor. Chubia morna, pequeña, pero ben, evidentemente, o follón é grandísimo. Recarte vai ser moi enfadado do terreo de xogo. Ademais porque tamén Marín López indica que se vaya das proximidades do terreo de xogo, non? Efectivamente, tal como está normatizado, cando un xogador é expulsado, ten que sair non só do campo de xogo, senón ir aos vestuarios. Aí está Madrid botando agora a Prosineski e Michel. Aí vai o balón, atención ese lanzamento. Vai chegar Rivera. Entrado por Alfonso. Tocou Rivera. Insiste o Real Madrid. Agobio para o Deportivo co tempo teórico cumprido. 45 minutos. Ahí está Luis Enrique. Alfonso Luis Enrique. Cortou Nando. Agora Villarroya que se adianta. Tamén Rivera. Nando. A Tubía Rocha ese balón. Chegou Albistegui. Entregando muy fuerte. O balón. Atención que sea en posición correcta. O jugador madridista Nando. Ahí está Luis Enrique. Balón en profundidades. No hay.
jugada punible. Edi Marín López que se levante Luis Enrique. Deixouse caer, na nosa opinión, cando menos, tamén parecía así. O público que pide xa ahora, porque o tempo teórico está rebasado. Insiste o Real Madrid en balóns altos. Prosineski, Michel, o centro coa esquerda mal. Hierro que vai recuperar Villarroya, Bebeto que presiona Belaí. Tamén Aldana, o lanzamento de Villarroya. Hai falta, o árbitro indica que sigo o xogo. Recupera o Deportivo, Fran. Aí vai Fran, aguantando un poquinho. Agora sí, Bebeto tocando moi ben o balón. Aldana recibe o golpe de Hierro. Por un lado quedou Bebeto tirado, e por outro Aldana recibiu ese golpe. Porque hai xogadores, non sei se é habitual, que xogan bastante cos brazos, ¿eh? Hai xogadores que xogan bastante cos brazos. Sí, en la disputa da pelota el partido está moi encendido, e en los roces pues, se hace uso de casi todo. Aí está o lanzamento de Nando, directamente aos dominios de Lasa. 47 minutos, segue o xogo. Lasa buscando o lanzamento en longo sobre Zamorano. Jukic que se avianta, Prosineski, non é o seu forte, como dicía Mancio, a cabeza. Aí está balón solto, Hierro, Rocha, final do partido, victoria. Non é final, era, indicaba falta de Bebeto. Prosineski, Michel, atención que Madrid busca o tanto da igualada. Prosineski, logrou centrar Prosineski, Zamorano, atención que balón queda solto, Michel. Enviou directamente fora, golpeou coa esquerda. E agora os xogadores brancos que queren apurar o máximo, pero o tempo está prácticamente cumprido. 48 minutos. Marín López, que non ten presa en a subida ao final. O Deportivo con 10 homes desde o minuto 44, con vitoria no marcador por 3-2. Aí está Prosineski entregando mal. Villarroya que pode chegar ese balón. Petou en Fran. Rocha. Agora todo vai ser balóns arriba. Rexeitando como poden os deportivistas. Mauro Silva, Bebeto. Atención Aldana que segue facendo xogada. Entregou a Mauro Silva. Aldana pode chegar. Non pode coa cabeza. Coa cabeza, sí. Foi unha xogada de corte. La defensa blanca. De agilidad mental. Aí está o balón na banda. Marín López que deixa que cheguemos ao minuto 49, indicándolle a Arsenio que se sente. Aí está Arsenio metido xa dentro do recinto do seu banco. Villarroya golpeou fora o balón. Chamarle a atención a Arsenio agora, cando está todo o partido de pie. Aí está Nando. Villarroya con Trolau, corta cando menos, Michel, Zamorano, atención a Prosineski que busca o desmarque, vai chegar Albistegui, logrou dominar a situación Mújica, e agora patada cara adiante, 49 minutos e medio. Tocou Mauro Silva. Sigue o partido no minuto 50. Aí está Lasa centrando. Zamorano saltando, pero non chegou máis que a peinar o balón. Nando, o árbitro que, a verdade é que nos está estropeando a programación. Agora non, agora rematou o partido. 50 minutos durou a segunda metade. Deportivo 3, Real Madrid 2. Ver para creer, porque un partido que parecía que tiña gañado Real Madrid pasou, sin embargo, a dominio deportivista. Rápidamente, Óscar Benito, hay que buscar protagonistas antes de despedir. Imos ver, porque imos ver se conseguimos algún protagonista. De momento están impedindo entrada los jornalistas a terreo de xogo. Imos ver se canto antes podemos conseguir las palabras de algunos protagonistas del partido. Estamos no palco, estamos con Augusto César Lendoiro, presidente máis feliz do fútbol español neste momento. En este momento sí, yo estoy seguro que sí. De todas formas, yo tenía confianza porque hicieron un esfuerzo terrible
se jugó con muchísima ilusión y cuando se juega con esa garra, al final se gana porque aún encima existe calidad. Yo creo que ha sido justo el resultado simplemente por la calidad y la entrega de los jugadores. Yo creo que hay que darles un abrazo muy, muy fuerte a todos ellos, ¿no? Es decía porque estamos aquí a Baiso con Nando. Nando, vaya remontada del equipo. Creo que hoy somos justos merecedores del triunfo, tanto por el resultado como por el juego desarrollado. Ante todo, es una ocasión para dedicarle este triunfo a la afición, porque creo que si están con nosotros podemos hacer grandes cosas este año. ¿Hasta dónde va a llegar este equipo? La verdad es que hay que seguir trabajando poco a poco, siendo igual de humildes y trabajar hasta el minuto 90, que hoy por eso hemos ganado, porque creo que hasta el minuto 90 no nos hemos dejado por vencido. Muchas gracias, Nando. Enhorabuena. O ambiente en Riazor impresionante, esa remontada do Deportivo 3-2 diante do Real Madrid, 5 partidos, 5 victorias para o conxunto de Arsenio Iglesias, que continúa afianzándose como líder na primeira división. Creo que habería que pedir de Amancio Durán unha última opinión. De todas maneiras, vámonos a Bebeto, o gran protagonista con 2-2 goles. Atención, Óscar. Estamos co gran protagonista do partido, Bebeto. Hoxe a consagración por tu parte. Rapaz, eu acho que tudo é o trabalho, né? A gente vem trabalhando bastante. Eu, a cada partida, venho subindo de produção, já fico entrosando com os companheiros, né? E é isso aí, rapaz. Eu acho que futebol é isso. É humildade, é determinação, é aplicação. E hoje o Deportivo foi isso tudo, né? De todos os jeitos, que difícil é remontar 2 goles ao Real Madrid. É difícil, é difícil. Mas eu sabia que não era impossível. E graças a Deus... Vamos continuar assim, porque é bom lembrar que não ganhamos nada. Tem muita coisa pela frente ainda. A gente entende a euforia por parte da torcida, mas nós, jogadores, temos que conscientizar que é difícil. Vamos trabalhar, continuar trabalhando com humildade para a gente chegar lá. Gracias, enhorabuena, Bebeto. Nada, nada. Se vos parece, entonces, compañeros, pedimos rápidamente a Mancio una valoración do partido antes de despedir. Bueno, pues mira, la valoración, partiendo de la base de que hemos visto un gran encuentro, veo un resultado justísimo, ganó el mejor. ¿Por qué ganó el mejor? Por ilusión, por el esfuerzo, por coraje y por el gran juego desarrollado. Así como en la primera parte, el Madrid llegó a sentarse seriamente a jugar con poderío, lo cierto es que el segundo tiempo ha sido totalmente del Deportivo. El Deportivo en juego, en jugadas vistosas, en oportunidades de gol. Y bueno, ¿qué más podemos decir? Una afición contentísima, loca y desde luego que va acorde con el equipo. No me extraña nada que continúe muchos domingos más el Deportivo en el primer lugar. El líder batiendo todos los récords habidos en Proves. 10 puntos en 5 partidos. Gracias, señoras y señores, por la su atención. Estamos viendo a acción del tercero gol. Manolo Pampín, dejamos ya toda la transmisión a tus manos. Buenas noches desde aquí, desde la tribuna de Riazor. Gracias, Durán. Gracias, Amancio Amaro Varela, por los seus comentarios certeiros. Una gran jornada para el fútbol galego. Veremos si continúa mañana esa euforia co Celta que xoga na Romareda diante do Zaragoza. Ven, pasan pocos minutos de las 10 de la noche. Señoras y señores, hasta aquí llegó esta transmisión del Deportivo Real Madrid 3-2 na televisión de Galicia. Mañana, no espacio en xogo, amplo resumen de este partido. Partido y también del resto de la jornada. Gracias por la atención dedicada y muy buenas noches.